Vira Nazan, Cero Errausqueta, 17 de junio, Mosaico Gigante. Quienes firmamos esta nota queremos a través de ella expresar lo siguiente. Estamos preocupados por los perjuicios que tiene o puede tener el actual modelo de gestión de residuos sobre la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, y por ello vemos la necesidad de trabajar por un modelo más sostenible y responsable. Tenemos que ir más allá tanto de los contaminantes vertederos como de la incineración, que se presenta como su solución. Se debate desde hace más de una década sobre la gestión de los residuos en Guipúzcoa y en todo este periodo, como es lógico, nadie ha solicitado un nuevo vertedero tóxico ni construir una incineradora en su localidad. Es más, en las localidades donde ya existen o eran propuestas para implantarlos, el rechazo ha sido amplio. Esto indica que el objetivo ha de ser la implantación de un modelo de gestión que no necesite ni vertederos tóxicos ni incineradoras. La solución tiene que basarse en evitar lo que nadie quiere. Además de los perjuicios directos que conlleva la construcción de una planta de incineración para la salud y el medio ambiente, tiene otra afección preocupante. Su construcción exige décadas para amortizar la necesaria inversión de los cientos de millones de euros. Y como la financiación se consigue a través de la basura vertida en ella, esta compite directamente con la reducción y el reciclaje que como prioridad marca el PIGRUP. En este sentido, una infraestructura como la planta de incineración es un obstáculo directo hacia la continua innovación y el progreso. El 24 de mayo se votaba en Bruselas un texto en el que claramente se pide que para 2020 deben desaparecer las incineradoras y los vertederos de Europa. El informe, aprobado con 479 votos a favor, 66 en contra y 63 abstenciones, pide a la Comisión que presente propuestas antes de 2014 para prohibir gradualmente los vertederos de residuos. Los diputados también exigen al Ejecutivo de la Unión Europea que revise los objetivos de reciclaje para 2020 establecidos en la legislación comunitaria y elimine, de aquí al final de la década, la incineración de materiales reciclables. Queremos recordar las declaraciones del ponente del informe, el holandés Gerben Jan Gerben Brandy. El Parlamento Europeo y la Comisión han establecido una serie de planes ambiciosos para mejorar el uso de los recursos. Es hora de que los Estados miembros recojan el testigo. La aplicación de este informe supondría crecimiento económico, creación de empleo y protección del medio ambiente. Los y las firmantes de esta adhesión solicitamos que se abandone el proyecto de construcción de la planta de incineración propuesta para Guipúzcoa. Y apoyamos la fiesta reivindicativa del mosaico gigante bajo el lema Aire Garbiak Bira Nazan, Cero Errausqueta, que Guipúzcoa Cero Sabor ha organizado para el 17 de junio en Donostia. Rechacemos el futuro gris que se basa en la resignación y el pesimismo y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas y nietos y nietas tengan el mejor y más colorido futuro que se merecen. Adhesiones. Alternativas. Javier Soto, Aralar, Ernesto Merino, Eguzki, Arantxa de Ocío, Ela, Errausketaren aurkako koordinakundea, María Luisa Sánchez, DSK, Kepa Olaiz, Esquera Bertzalea, Idoia Aiastui, Esquera Nitxa, Javier Pombo, Eskerbatua, Michel Mieves, Guipúzcoa Zero Sabor, Aiznoa Rospide, Greenpeace, Lab Urtsi, Otolozaga, Usurbil, Mertxe Izpurua, eta Ekologista Martxan.